Bueno, ya tocaba un nuevo vídeo de noticias frescas desde el mundo paleontológico. Ya tocaba. Sé que os gustó el último vídeo de noticias y aquí uno más. No me entretengo, empezamos. Ha sido descubierto una nueva especie de dinosaurio, en concreto de anquilosaurio, del Cretácico Superior de Mongolia. Así es, Jin-Jong Park y colaboradores acaban de publicar este nuevo anquilosaurio descrito de la formación Nemegt en Mongolia y publicado en la revista científica Scientific Reports. Se trata de un esqueleto parcial, no está completo, pero tiene bastante información como para definir esta especie nueva. Tarkia tumanovae. Eso sí, Tarkia como género ya existía, pero han definido una nueva especie dentro de este género. El material incluye un cráneo muy bien conservado, es una delicia para los ojos, vértebras dorsales, sacras, vértebras caudales, que son las de la cola, 16 costillas dorsales, parte de la cadera formada por dos ilios y un isquion, varios de los osteodermos, o sea, de estos huesos dérmicos que formaban su armadura, y la maza de la cola. Además, en este ejemplar, en esta nueva especie de tarquia, se ve que los cuernos que tienen en la cabeza estaban formados en parte por el propio hueso escamoso y en parte por hueso dérmico, como el de los osteodermos. Y a pesar de que es un esqueleto parcial, se ve que llevaría una vida bastante perra, porque se ven un montón de patologías en las costillas y en la cola. De hecho, en la maza caudal, en la maza de la cola, se ve un crecimiento asimétrico. La propia maza no es simétrica. Y esto los autores lo relacionan con su uso para dar golpes, de manera que en uno de los lados el crecimiento se vería restringido. Seguimos con más cosas, más noticias. Se ha redescrito un ictiosaurio hipercarnívoro. ¿Y qué es esto de redescribir? Veréis, en los últimos años se ha revolucionado bastante la visión que se tiene de los ictiosaurios del Cretácico inferior. Los ictiosaurios son este grupo de reptiles marinos totalmente adaptados al medio acuático que tienen una forma fusiforme que recuerda pues al cuerpo de los tiburones o de los atunes o de los delfines. Totalmente hidrodinámicos y adaptados hasta el extremo a la vida acuática. Este redescubrimiento de la diversidad de los ictiosaurios del Cretácico inferior ha llevado a que se interpreten los caracteres de otra manera y a que se reevalúen fósiles que ya se conocían de hace tiempo. En este trabajo, publicado en el Journal of Systematic Paleontology, Dirley Cortés y colaboradores han reestudiado un ictiosaurio que ya se conocía, Platycpterygius sacicarum, un ictiosaurio descrito del Barremiense-Aptiense, Cretácico inferior, de Colombia. Se han visto una serie de caracteres que respaldan que se trate de una especie nueva. O sea, la especie como tal sigue siendo válida. Entre ellos varios caracteres de la región de la nariz, de la dentición, de las mandíbulas. De hecho, la dentición es bastante específica de esta especie y es única entre los ictiosaurios. Y sugiere una dieta hipercarnívora. De hecho, se ha visto en este reestudio que tiene tantas características diferentes de otros ictiosaurios del género Platycpterygius que de hecho debería erigirse como un género propio. Y de hecho, también el estudio de sus relaciones de parentesco con otros ictiosaurios, incluso otros del género Platycpterygius, también están sugiriendo que debería de pertenecer a un género nuevo. Y es por eso que han elegido un nuevo género, Kihitisuka. Esto a veces ocurre, se erige un nuevo género, pero la especie como tal se mantiene. De manera que ha pasado de Platycpterygius sacicarum a ser Kihitisuka sagicarum. Sí, el nombre al final ha sido bastante impronunciable, pero bueno, lo dices un par de veces seguidas y al final se te acaba quedando. Kihitisuka sagicarum. Este estudio remarca la importancia de estudiar cada especie por separado y no tender, como muchas veces se hace, a agruparlos dentro del mismo género, como si dentro del mismo género todas las características fueran a ser iguales, sobre todo en aquellos que se han descrito hace mucho tiempo. Continuamos con un estudio en el que se ha evaluado el potencial de conservación de biomoléculas. Ya sabéis que desde hace unos años atrás se han detectado muchas biomoléculas en el registro fósil, estamos asistiendo a una revolución en ese campo y en la aparición de un campo nuevo, de una subdisciplina nueva que es la paleontología molecular. El artículo ha sido publicado en la revista Biology por Paul Ullman y colaboradores y han estudiado en concreto el caso de las proteínas de Tyrannosaurus rex que se publicaron a principios de los 2000. Un caso que de hecho abrió todo este nuevo campo de la paleontología molecular y que nos demostró, aunque al principio también hubo mucha reticencia y mucho escepticismo, nos descubrió que, al contrario de lo que solemos creer tradicionalmente, que se decía siempre que no se conservaba nada biológico en el registro fósil, que todo material biológico desaparecía, y que al contrario de esta creencia popular, se han conservado ocasionalmente biomoléculas, proteínas, células y algunos tejidos estructurales, entre ellos restos de los vasos sanguíneos.
Pues bien, en este artículo han evaluado la tafonomía, que es básicamente el estudio de la formación del fósil de este ejemplar de Tyrannosaurus, del que se describieron células y vasos sanguíneos y proteínas como el colágeno. Han estudiado cuál fue el proceso de fosilización de este ejemplar y han extraído esta información. Por lo visto, después de la muerte de este tiranosaurio, su cadáver se descompuso bajo el agua, en un canal, en un estuario salobre, quedando luego enterrado por arenas que cementaron muy rápidamente, quedando estos huesos protegidos de una mayor alteración química, de manera que esta cementación rápida de estas arenas como que selló los huesos. Por lo tanto, un rápido enterramiento con arenas y rápida cementación en unas condiciones de oxidación parece que propicia la conservación de este tipo de biomoléculas y de restos orgánicos. Seguimos con un dinosaurio nuevo, también descrito en Mongolia, de la localidad de Kulsan del Cretácico Superior. Se trata de un nuevo albarezaurio, publicado en la revista Historical Biology, publicado por Alexander Averianov y colaboradores. Y el nombre de este nuevo albarezaurio es Kulsanurus Magnificus. Y se ha descrito en base a un esqueleto parcial. No tenemos un esqueleto completo, pero tenemos bastantes huesos como para poder definir una especie y género nuevos. Tenemos vértebras cervicales, o sea, del cuello, tenemos vértebras caudales, o sea, de la cola, tenemos el escápulo coracoides, por lo tanto la cintura escapular, el húmero y el pubis. Y este nuevo dinosaurio pues, ha sido descrito por una serie de características propias, como por ejemplo la ausencia de pleurocelos en las vértebras del cuello, un tipo de fosas neumáticas que son súper habituales en estos terópodos, en este en concreto desaparecen, así como una combinación de caracteres plesiomórficos, o sea, primitivos. El análisis de las relaciones filogenéticas, o sea, de parentesco de este Kulsanurus, lo agrupa con otros albarezaurios como Mononicus, Shubuya, Albinicus y Chichienicus. Y seguimos con un estudio integrado de los dinosaurios sauropodomorfos, estos dinosaurios herbívoros cuadrúpedos con cuello y cola largos, que incluyen a los saurópodos, los mayores dinosaurios que han existido. Pues bien, se ha hecho un estudio sobre su disparidad morfológica respecto a su diversidad a lo largo del tránsito, finales del Triásico, principios del Jurásico. El artículo está publicado en la revista científica Scientific Reports y lo firman Cecilia Paldetti y colaboradores. Este estudio integrado de la anatomía de los sauropodomorfos de este intervalo temporal muestra que a finales del Triásico ocupaban un espacio del morfoespacio, valga la redundancia, mucho más reducido, llegando a expandir este morfoespacio justo antes del tránsito Triásico-Jurásico y que una vez se pasa del tránsito Triásico-Jurásico ya no hay tantos cambios en este morfoespacio ocupado por los sauropodomorfos. Lo que indica que los cambios una vez pasó la extinción del Triásico-Jurásico ya no se deben a la aparición de grandes linajes, sino a simplemente diversidad dentro de linajes ya establecidos a finales del Triásico. No hay una segunda expansión de este morfoespacio dentro de los sauropodomorfos hasta que se produce finalmente la extinción de los sauropodomorfos no saurópodos, o sea, de lo que comúnmente llamamos prosaurópodos, alrededor del Toarciense. Entonces sí que es cuando se produce una nueva expansión del morfoespacio de los saurópodos ligada al gran auge que tuvieron los saurópodos, llegando a ser gigantes durante el periodo jurásico. Y hasta aquí las noticias de hoy, que ya son unas cuantas, la verdad. Si queréis más vídeos sobre noticias y últimos descubrimientos y últimas publicaciones en dinosaurios y otros temas de paleontología de vertebrados que nos sean interesantes, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Y ya sabéis que como me ayudan mucho los comentarios y si me dejáis simplemente unos emojis de dinosaurios, hacéis que este vídeo, me ayudáis a que este vídeo llegue mucho más lejos. Así que muchísimas gracias a todas y todos por ver este vídeo, por comentarlo y especialmente gracias a todas las personas que apoyan directamente el canal, ya sea a través de Patreon, de los miembros del canal de YouTube o de donaciones puntuales. Muchas gracias, tenéis el cielo ganado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! You didn't say the magic word.